106.5. 3:39 minutos, Luis José Chávez. Yo tengo la vocación o la inclinación de ver siempre el vaso medio lleno, ya sea en mis relaciones interpersonales o en mis relaciones sociales. Cuando a mí me dicen que alguien habló mal de mí, yo pregunto, ¿y qué dijo en bien de mí? Porque yo siempre creo que en cualquier crítica, en cualquier planteamiento, en cualquier análisis sobre un tema, habrá aspectos positivos y aspectos negativos. Yo prefiero detenerme en las cosas positivas. Siempre ha sido así en mi conducta desde muchacho hasta ahora, que soy un hombre madurito. Pablo, ¿no? Continúe, compañero. Madurito. No se deje provocar. Continúe, sí, compañero. O sea, madurito. Pero en materia de comunicación pública, viene. Yo pienso que si se trata de privilegiar el enfoque a cualquier problema, siempre es preferible abordar los aspectos que ameritan una atención con fines correctivos. Porque, eso yo lo he dicho otras veces, nosotros como país o como sociedad somos una sociedad mediática, donde las cosas se publican y luego existen. Lo que aquí no se conoce, sea un problema grande o un problema pequeño, es como si no existiera. ¿Y por qué es que tú me estás mirando a mí? No te lo digo porque yo, para hablar, siempre necesito comunicarme con alguien. Hoy es Día Internacional de Mujer. Cuando tengo que hablar al público, siempre identifico a alguien con quien yo pueda sostener nivel de interacción. Luis, hoy pelea conmigo. Que me estabas preparando para lo que vas a decir después. No hay problema, Angelita. Tú sabes todo. Hoy no. Discutan otro día. Oye conmigo, hoy con Cristian, que tú puedes. Se te tiene prohibido. Entonces, Cristian, él me está mirando a mí. Insisto en ese aspecto, en que cuando uno tiene la oportunidad de utilizar un medio de comunicación para interactuar frente a la sociedad, frente a las autoridades, frente al poder de cualquier género, uno tiene que aprovechar esas circunstancias y esos mecanismos para uno plantear los temas que ameritan atención. Si yo tuviera que hablar de temas rosa, yo renunciaría a ejercer la comunicación en un medio como este. ¿Y por qué tú le pones color al tema? No. Y rosa. O sea, no, porque hay gente que lo hace muy bien y que yo lo puedo seguir, pero yo prefiero identificarme con temas. Lógicamente. Luis José. No. Yo prefiero, como tres cacatas, por mi formación y por mi ejercicio personal, social y político, yo prefiero tratar los temas que ameritan una atención de las instancias que tienen que ver con la solución de los problemas del país. Por eso hay que señalar, hay que a veces poner el dedo sobre la llaga. Por eso en este Día de la Mujer yo me quiero hacer eco de una nota que me enviaba por WhatsApp el amigo y colega Esteban Rosario, donde en una foto él muestra dos mujeres parturientas, pobres, compartiendo una sola cama en el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Uno diría, bueno, pero también ahí se han hecho muchas cosas positivas. Qué bueno que se hagan las cosas positivas. Pero tenemos que aceptar, sin rasgarnos las vestiduras, que todavía sucedan estas cosas. Y eso pasa porque hay una foto y nos llama la atención en el Cabral Ibáez de Santiago, pero pasa en la maternidad de Santo Domingo, pasa en los hospitales del Seguro Social, pasa en la mayoría de los hospitales públicos, donde debe recibir una atención de cierta calidad la población pobre. Pero evidentemente, a pesar de todos los discursos a favor de los pobres, aquí no se están haciendo las cosas para superar cosas tan dramáticas como esa. No es que eliminemos la pobreza. No, eso no es posible de la noche a la mañana, ni en términos de 5, 10, 15 o 20 años. Pero que avancemos y sobre todo que seamos capaces de superar esas situaciones tan patéticas que reflejan la pobreza extrema en la República Dominicana. Entonces, dicho esto, también aprovecho para resaltar que antes de llegar aquí me detuve a examinar la ley 2497 que establece una serie de dispositivos para proteger a la mujer y sobre todo para garantizar la protección de niños, niñas, adolescentes y sobre todo la integridad de la familia. Y uno se da cuenta que nosotros tenemos leyes lo suficientemente bien dotadas como para prever
penalizar, sancionar y corregir la mayoría de los males que afectan a la mujer. ¿Pero qué pasa? Que cuando uno examina las leyes y hace un contraste con la realidad cotidiana de la mujer, se da cuenta que las leyes existen, pero no existen los mecanismos, los recursos, las plataformas en términos administrativos para asegurar que esas leyes sean una realidad efectiva. Ese es el gran problema nuestro, que cada vez que se identifica un problema pensamos en crear una ley. ¿Pero para qué? Luis José, te voy a aportar algo. Yo estuve en un juzgado de paz atendiendo a una clienta por un caso de manutención de menores en estos días en la provincia de Santo Domingo Oeste. Y allí me entregaron un papelito y me dijeron, mire, la citación usted se la puede hacer llegar a la persona por estas vías. Digo yo, pero espera, es un alguacil que debe llevarlo. Pero el proceso, el alguacil hay que pagarlo, el proceso es costoso. Y usted sabe cuáles eran las vías para esa mujer mandarle la citación de manutención, y así mismo hacen con los casos de violencia, con el pastor, con el vecino, con el cura, o con un mediador que puede ser cualquier persona de la sociedad, un líder comunitario. Esas son las vías que algunos ministerios públicos están utilizando para enviar las citaciones de las mujeres. Campo y eso fuera, Mauricio.